I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease, like finishing this melody. This feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me. Now come in with the Tiffany's and take a shot of Hennessy. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy, so let me play my violin for you. Bendiciones. Bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con El Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la Palabra de Dios para que nuestro nivel de fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Gracias por acompañarme nuevamente en este espacio. Hoy hablaremos de un tema que es muy importante. Usaremos una ilustración bíblica sin entrar en detalles teológicos, porque por más de una ocasión he expresado en este espacio que no soy teólogo, no soy pastor, simple y sencillamente soy una persona que lee la palabra de Dios y en la sensibilidad creada en mi mente y en mi corazón por el Espíritu Santo, deseo compartirla con las demás personas, con usted, mi hermano y mi hermana, que tiene la receptividad en su mente y en su corazón de poderlo recibir. Sin embargo, usted está en la responsabilidad de ir a confrontar todo lo que se habla en este espacio a la palabra de Dios, porque si usted está escuchando, como lo hemos hecho muchos, la palabra de hombre, indiscutiblemente estaremos con un concepto equivocado de lo que Dios verdaderamente quiere para nuestras vidas. Así es que, sin más preámbulo y sin más bla bla bla, vamos a irnos a la palabra de Dios y quiero que por favor me haga el enorme favor de acompañarme en el Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Para los conocedores ya se ubicaron, estamos hablando de la parábola de la fiesta de bodas. Pero antes de entrar en la lectura, que usted ya la conoce de sobra, y el que no lo ha hecho, pues esta mañana, esta tarde o esta noche lo va a conocer y en ese sentido pues se va a ilustrar en la forma, dependiendo de si lo hace en su lectura bajo la cobertura del Espíritu Santo y no bajo la cobertura de la teología, que muchas veces lo que hace es perdernos. La letra mata es una expresión también de la palabra de Dios. Una parábola, de acuerdo a lo que es la definición que aparece en Google, es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Pero usted y yo, si ya hemos nacido de nuevo, si podemos con autoridad decir que somos hijos de Dios, a esta definición que aparece acá vamos a hacerle un agregado, porque si nos quedamos en el tema moral, ya lo hemos abordado en otras ocasiones, su moral y la mía son totalmente diferentes. La moral y la moralidad son totalmente distintas. La moral son reglas establecidas y un código de conducta para que las sociedades indiscutiblemente se rijan por ese tipo de normas. Pero la moralidad es mis principios y mis valores, que no son los mismos que usted tiene. En ese sentido, esa narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral, para nosotros, más allá de ser moral, es una enseñanza espiritual, porque lo espiritual no tiene ambivalencias. Lo espiritual es una regla definida que no requiere de que usted la interprete de una manera y yo de otra. Es simple y sencillamente tal y cual el Señor ha decidido en la inspiración que le ha dado a los hombres que esté plasmada en su bendita palabra. Aclarado eso, vaya por favor a su Biblia y leemos en el capítulo 22, versículos del 1 al 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza
y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Palabra de Dios. Vea, repito una vez más, aquí hay una cantidad de enseñanzas. Aquí podríamos hablar del llamado, aquí podríamos hablar de cuántas veces nosotros hemos sido convocados por Dios y nosotros no hemos hecho caso. Podríamos hablar indiscutiblemente de la inclusión que el Señor hizo ante la invitación rechazada por aquellos otros para quienes había sido programada precisamente la salvación. Y pues estamos aquí en esta bendita oportunidad de gracia, mas sin embargo encontramos también una situación que es un poco apenante, ¿verdad? Porque yo me veo como ese hombre probablemente, ¿verdad? Que no estaba vestido con las ropas que debería de haber tenido de acuerdo a ese código de vestimenta, decimos hoy en día, en esa boda, ¿verdad? Pero de acuerdo a los conocedores se está hablando precisamente de la gracia que envuelve precisamente la salvación. No voy a entrar en ese tema, mis hermanos. Repito una vez más, no soy teólogo. Tengo alguna formación en teología, pero que definitivamente no es mi intención venir a hablar de eso, sino hablar de aquello que el Espíritu Santo toca en la sensibilidad de mi mente y de mi corazón para poderlo compartir con aquellos que tienen la receptividad. Pero usted tiene la responsabilidad de ir a confrontar la palabra de Dios. Si usted quiere acrecentar su punto de referencia, ir a consultar a los que han interpretado la palabra de Dios, aquellos que han hecho comentarios bíblicos. Yo soy un amante y una vez una persona que hoy es un pastor, ¿verdad? Dije, pues, ¿verdad? De que yo me apoyaba mucho en ese momento en el que yo estaba pasando en esa formación teológica, que indiscutiblemente la abandoné, ¿verdad? Que me apoyaba mucho en los comentarios de Matthew Henry, que es, híjole, ¿verdad? O sea, el convenio que hay de los comentarios de él, mi respeto, ¿verdad? Mi respeto, y yo siempre he dicho, Dios ha elegido personas con una unción muy especial para darles de qué hablar de aquellas cosas que con probabilidad usted y yo en la primera lectura no hemos comprendido. Sin embargo, también he expresado de que si nos quedamos con el comentario estamos cometiendo el peor error, porque la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo es más que suficiente. No necesito de una interpretación de un humano realmente o quedarme con eso, porque entonces estaré cayendo precisamente en un hoyo que definitivamente me aleja muchísimo más de la verdad y que estoy dándole más respaldo a lo que dice el hombre y no lo que dice la palabra de Dios, como muchas personas que se quedan con lo que desde el púlpito el hombre dice y no con la palabra de Dios, y andan repitiendo palabra de hombre y no palabra de Dios. Es decir, aquí podemos sacar o hay tela para cortar increíblemente, pero quiero quedarme con el versículo 14 que habla y dice, y lo expresa precisamente, dice el rey, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pregunto, yo he sido un fiel defensor del llamado, ¿verdad? Y siempre me he respaldado con Romanos 11:29, ¿verdad? Donde se aclara precisamente que el llamado, entre otras cosas, es irrevocable, ¿verdad? Entonces,
Pero ese llamado también debe de llevar algo extra. Ese llamado debe de llevar precisamente la escogitación de Dios. Si a ti te ha llamado un hombre y no Dios, indiscutiblemente yo te sugeriría que mejor dobles la cerviz de tu corazón y le preguntes a Dios si es precisamente a eso a lo que Él te ha llamado. Porque allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para alguien que ha leído, pues, ¿verdad? Esas porciones donde aparecen los profetas, y hay expresiones bien claras, ¿verdad? Donde dice, o sea, personas que se llamaron profetas, pastores, etcétera, 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 etcétera. Y el Señor nunca lo llamó a eso. Realmente, pues, es apenante, ¿verdad? Y nos podríamos encontrar como ese invitado que estaba ahí, ¿verdad? Que se había inmiscuido sin la vestimenta apropiada para poder estar en ese lugar, es decir, sin la gracia de la salvación, que es lo que usted y yo necesitamos. Entonces, mi hermano, en el tema de llamado y escogido, pueden haber escogidos, indiscutiblemente, que han sido llamados, pero no todos los llamados son escogidos. Eso es algo que usted debe de tenerlo bastante claro. Yo debo de tenerlo bastante claro. Y en ese sentido, mis hermanos, ¿verdad? Quiero que por favor me acompañe al Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 37, y lo leemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esto es maravilloso, de verdad. Todo lo que el Padre me da. Es decir, usted y yo ya fuimos dados, mi hermano, ya fuimos entregados. Y entregados a Jesús. Y en ese sentido, la garantía es de que si usted y yo hemos sido entregados a Jesús, tenemos que ir a Él. Recordemos Hebreos 4:16, ¿verdad? Que es uno de los versículos favoritos de su servidor. Y Él nos invita a acercarnos a ese trono de la gracia para alcanzar la gracia, la misericordia y el oportuno socorro. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. En algún momento vamos a llegar. En algún momento hemos llegado. O en aquel momento, mis hermanos, en el que nos encontremos probablemente en una situación crucial, en una situación caótica, en una situación crítica. Será quizás el momento oportuno en el que nos acerquemos precisamente a ese trono de gracia. El pastor fundador de la iglesia donde yo me congrego tenía una expresión, mis hermanos, ¿verdad? Que es bien humana, es bien secular, ¿verdad? Para nosotros, porque no está en la Biblia, ¿verdad? No está en la Biblia de esa forma. Pero la pregunta que él decía que se hacía es, ¿en qué caballito te quieres venir? Él lo decía en muchas ocasiones, ¿en cuál caballito, mi hermano? ¿Lo vamos a hacer obedientemente? ¿Lo vamos a hacer entregadamente? ¿Lo vamos a hacer en ese sentir verdaderamente de acercarnos de una forma voluntaria? ¿O lo vamos a hacer precisamente tal y como lo decía, quebrantados? Adoloridos, angustiados, desesperados, quizás ya sin sabor a la vida. Entonces, si esa será realmente la motivación que nosotros vamos a tener, no importa, porque si usted y yo, repito una vez más, hemos sido entregados en las manos de nuestro Señor Jesucristo, indiscutiblemente, vamos a llegar en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de valorar? Hay tres aspectos que nosotros debemos de considerar de acuerdo a lo que hemos leído en ese momento. ¿Usted se considera verdaderamente un elegido de Dios? Si usted y yo verdaderamente nos consideramos que somos elegidos de Dios, vamos a observar a partir de hoy tres aspectos. O probablemente usted ya lo valoró, ¿verdad? Porque aquí hay mucha gente que tiene una comunión con Dios, pero que es extraordinaria. Y valoran todo en esta relación, precisamente todo lo que es el perfil que debe de reunir precisamente un siervo de Dios. Y en este caso, si es un siervo, es un elegido.
Pero veamos cuáles son los tres elementos que definitivamente un elegido debe de considerar. En primer lugar, un elegido de Dios acepta la voluntad de Dios, mi hermano. Y yo esto lo he dicho en muchas ocasiones. Es bien difícil en nuestras vidas muchas veces tragarnos con agua esto, ¿verdad? Es bien difícil, pero no es imposible. El acercarnos nosotros a Dios, tal y como lo está diciendo la porción que acabamos de leer en el Evangelio según San Juan, eso nos lleva precisamente a que el Espíritu Santo nos lleve a la convicción precisamente de quién es Dios y que su voluntad, tal y como también la Epístola a los Romanos lo dice, es agradable y perfecta. En ese sentido, un elegido acepta la voluntad de Dios. Eso quiere decir que no cuestiona, mi hermano. Entonces, por eso decía yo, es bien difícil tragárselo con agua. Solamente requiere ese proceso de comunión con Dios para poder entender esa agradabilidad y esa perfección en esa bendita voluntad. Es necesario reconocer que nosotros, como segundo aspecto de una persona elegida, somos personas imperfectas. Y por lo tanto, al reconocer nuestra imperfección, nos abandonamos en las manos de Dios. Nos abandonamos totalmente, mis hermanos. Decir aquí solo Dios o que se haga la voluntad de Dios, mi hermano, debe de ser lo más delicioso que usted tenga en sus labios, si es que nace de su corazón. Pero si usted dice aquí solo la voluntad de Dios y aquí solamente Dios y aquí lo que Dios diga, pero lo dice con dolor o como que lo que viene a su vida es una sentencia, reconsideremos, recapitulemos, revaloremos realmente lo que estamos diciendo, porque esa confianza que nosotros tenemos cuando nos abandonamos a las manos de Dios es lo más delicioso que hay, mi hermano. Y se lo digo con autoridad, ¿verdad? Se lo digo con autoridad porque en todo ese tiempo, hace poquito, tuve que llenar una hoja de solicitud, ¿verdad? Dentro de los requisitos que se están requiriendo en la iglesia donde me congrego. Y entonces empiezan a preguntar la fecha de su conversión, la fecha de su bautismo y desde cuándo usted se congrega. Híjole, y me quedé yo con la boca abierta. O sea, ¿cuántos años han pasado? Pero esos años realmente no han sido fáciles, definitivamente no han sido fáciles, ¿verdad? Número uno, porque venía con unas facturas enormes de mi vida desordenada, ya lo he expresado con anterioridad, y que hasta el día de hoy muchas todavía están insolventes y estoy todavía pagando eso. Y es un costo no solamente económico, sino que es un costo que te deteriora en todos los sentidos. Pero la bendición más grande es que Dios está con ese respaldo a través de su Espíritu Santo sosteniéndonos siempre. Si el Señor no estuviera sosteniéndome hasta el día de hoy, indiscutiblemente hubiese sucumbido. Tiempo, hace mucho tiempo, tomando en cuenta ese background, dicen ahora, que he tenido dentro de la iglesia, le doy bendita gracias a Dios porque ha sido Él el único. Ha sido Él el único que verdaderamente me ha sostenido aún dentro de la iglesia. Porque, ¿por qué no decirlo? La verdad, dentro de la misma iglesia, el enemigo se mueve de una forma tan estratégica, tan aparentemente espiritual, y te atacan. Yo he recibido ataques enormes dentro de la iglesia de pseudo hermanos, o que probablemente son hermanos verdaderamente, pero que lamentablemente no están en comunión con Dios y se dejaron usar por el enemigo, y he recibido ataques fuertes. Pero repito una vez más, ha sido la mano de Dios la que me ha sostenido. En ese sentido, repito una vez más, es importante que nosotros reconozcamos que somos imperfectos, y en ese sentido nos debemos de abandonar en las manos de Dios. Cuando usted y yo nos abandonamos en las manos de Dios, las peleas, las batallas, las guerras, los problemas, las crisis, los quebrantamientos, las depresiones, lo que venga, ya no los pelea usted, mi hermano. Ya no. Es Él el que pelea por usted.
Y lo digo por satisfacción en Dios, por Él y de Él, la honra y la gloria, hoy, mañana y siempre. Y no porque yo lo diga, es porque es algo que le pertenece a Él. Me ha permitido ver con mis ojos muchas veces cuál es el rumbo que llevan las personas que han tratado de tocarme, porque no me tocaron, no me lastimaron, no trascendió absolutamente a nada. Gracias a, o sea, humanamente sí, indiscutiblemente, humanamente sí, pero espiritualmente, gracias a Dios, me he mantenido inconmovible. He estado ahí con dolor, con depresión, con decepción, con... Bueno, me voy a quedar ahí, mis hermanos, porque realmente a veces hay cosas tan íntimas y tan del corazón que no tenemos que decírselos a todas las personas. Usted debe de saber con quién habla. Y no es que yo tenga reservas en este caso, pero sí hay cosas que definitivamente no pueden hablarse abiertamente, porque puede perfectamente retorcer probablemente lo que Dios está haciendo en el corazón de una persona. Pero de lo que sí puedo decirle abiertamente y con autoridad es que si usted es un escogido o una escogida de Dios, abandónese en las manos de Dios y Él es el que peleará las batallas por usted. Un escogido de Dios, mis hermanos, confía plenamente. Esto está vinculado precisamente en reconocer ese corazón imperfecto. Esa confianza, esa fe que el elegido de Dios desarrolla definitivamente es algo que, número uno, viene de Dios, porque no puede venir de otro. O sea, hay situaciones en las que te pueden mencionar la palabra fe y aunque conozcas la definición espiritual y bíblica de Hebreos 11:1, no te llena, no te satisface, no te da satisfacción definitivamente. No es una respuesta. Si tú no has pasado por esa situación, espero en Dios que no pases. Espero en Dios que no pases, definitivamente. Pero realmente, el escogido de Dios definitivamente debe de desarrollar esa confianza en Él. Debe de desarrollar esa fe. Es algo que te lo han entregado. Así como hablábamos la semana pasada sobre la santidad, que es un estado, pero también es algo evolutivo hasta el día en el que estemos en la presencia de nuestro Padre Celestial. También la fe es algo que está dado, porque si no, no hubiésemos creído. Eso es lo que nos pasó de ser hombres naturales a hombres espirituales, a mujeres naturales a mujeres espirituales. Esa es la gran diferencia. Y si no, pues vámonos a Corintios, ¿verdad? Que ahí es donde aparece precisamente esa separación. Y es así, mis hermanos, que entendiendo precisamente el proceso de estos tres puntos que nos llevan precisamente a aceptar la voluntad de Dios, abandonarlos en las manos de Dios y precisamente al hecho de que confiamos en Él de una forma plena y ciega. Porque una cosa es confiar en Dios y otra cosa es tener también alternativas. Si Dios no me responde, tengo al usurero. Si Dios no me responde, el médico tal, ¿verdad? Y con respeto a todos los médicos, ¿verdad? Le envío un saludo y un fuerte abrazo al doctor Edmund Rivera, ¿verdad? Que es un excelente profesional, una persona que ha demostrado su amor no solamente a mi persona, sino a mi familia. Y usted sabe, doctor, que lo amo y sabe perfectamente que también he sido un depósito de las bendiciones que Dios ha traído a través de su persona, no solo a mí, sino también a mi familia. Y decía, ¿verdad? Si tengo un problema de salud, si Dios no me lo resuelve el médico tal. Si tengo un problema marital, el consejero me lo va a resolver. Si tengo un problema de la naturaleza que sea, si usted es de los que tienen plan B, no está dentro del perfil de la persona que efectivamente tiene una plena confianza en Dios de una forma ciega. No hay un abandono y en ese sentido definitivamente no hay esa confianza que debemos de desarrollar en Él. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Esta es una garantía.
Si usted recuerda, leímos también aquella porción que dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. La invitación es a que nos acerquemos siempre. Por eso decía, en la porción que leímos inicialmente, podemos hablar del llamado increíblemente. Nos podemos ir, híjole, de verdad es una cosa increíble. Pero la invitación de Dios a que nos acerquemos es permanente, es constante, es de hoy, es de las 24 horas, los 365 días, los 60 minutos, los tantos segundos, las fracciones de segundo. La invitación te la hace a cada momento. Yo no sé si te has dado cuenta. El problema es si te vas a convertir en uno de estos siervos que aparecen relatados en la parábola y no harás caso. Y te vas a ir a tu labranza y te vas a ir a tu negocio. ¿A qué le estamos dando prioridad, mis hermanos? Si usted y yo hemos sido llamados, la obediencia, tal y como lo decía al principio, es la característica principal. Eso es lo más importante. Una obediencia a medias definitivamente no existe. Es desobediencia, indiscutiblemente. Acompáñeme, por favor, al capítulo 15, versículo 16, siempre en el Evangelio según San Juan. Si usted tiene alguna duda de si es elegido o es elegida, si está verdaderamente escogitada por Dios, vámonos, por favor, al Evangelio que estoy enunciando, Juan capítulo 15, versículo 16, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra de Dios. ¿Te quedó claro, mi hermano y mi hermana? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él te eligió, Él me eligió. Y si nos eligió, dice que nos eligió para que llevemos fruto. ¿Y de qué frutos estamos hablando, mis hermanos, sino de los frutos del Espíritu? Por lo tanto, la contienda no es parte de los frutos que definitivamente el Espíritu Santo está floreciendo en tu vida y en mi vida. Si la contienda, la arrogancia, el orgullo, la soberbia es la que verdaderamente está gobernando tu mente y tu corazón, por más teología que tú conozcas, por más elegido que haya sido por los hombres, perdóneme, usted no es un elegido de Dios. Porque el elegido de Dios está para llevar fruto. Y el fruto es el fruto del Espíritu Santo. Y bastará con que nos vayamos a la carta a los Gálatas, allá en el capítulo 5, versículos del 20 en adelante. Vamos a ir encontrando ahí previamente, porque hay gente que dice los frutos de la carne, esos no son frutos. Los que son frutos son los del Espíritu. Y si probablemente usted y yo estamos aduciendo que tenemos frutos en la carne, mejor nos vamos para allá antes de que nos quede cualquier duda. Y repito una vez más, esto no es una clase de teología ni tampoco tiene un contenido teológico, pero que definitivamente no deben de quedar burbujas ni dudas en lo que la palabra de Dios establece. Y es así como nosotros encontramos que en el versículo 19 del capítulo 5 de la epístola a los Gálatas habla de las obras de la carne. Y dentro de las obras de la carne aparece el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Probablemente por selección algunas cosas no encajan en lo que nosotros hacemos en el día a día, pero otras sí. Y son a las que no le hacemos caso. Y son a las que
Como he dicho yo, como estamos en iglesia, santificamos el pecado y entonces es válido. No, mi hermano. Y uno de los aspectos que un siervo de Dios definitivamente elegido en los términos de lo que hemos hablado, no está supuesto de acuerdo al Evangelio según San Juan en el capítulo 15, versículo 16, en palabra de Jesús, está supuesto a llevar. Porque lo que está supuesto es a llevar frutos del Espíritu y no obras de la carne. Y ese fruto, mis hermanos, indiscutiblemente va a permanecer. Si el fruto que usted está produciendo no permanece, pongámosle ahí un signo de interrogación. Y no sabemos si verdaderamente será algo que de Dios viene y ha sido verdaderamente elegido por Dios. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Qué difícil, ¿verdad? Porque amar a las personas que verdaderamente nosotros convivimos diariamente, principalmente en nuestra familia, aquellas personas que hemos denominado amigos y que nos tenemos un acercamiento entrañable, que conocemos verdaderamente, aparte de nuestras naturalezas, nuestros problemas y todo, eso es bien fácil. Eso es bien fácil, tener empatía con ellos. Pero amar a aquellas personas que nos han hecho daño o nos están haciendo daños. Alguien me decía por ahí, tenga cuidado y ore por los enemigos ocultos. Y le digo, pero yo no tengo enemigos, o sea, yo no me considero una persona que tenga enemigos. Y me dijo, abiertos no, pero ocultos tiene muchos. Y sí, indiscutiblemente, el número uno es Satanás. Y también es su enemigo. Porque si usted está de amigo con el mundo, es un enemigo con Dios. Y en el momento en el que usted decide verdaderamente comportarse, conducirse, al ser elegido con Dios, con esa obediencia, con esa entrega y abandono a Dios, con esa confianza en Él, indiscutiblemente no podemos estar de formas ambivalentes jugando con Dios y jugando con el mundo y fructificando las obras de la carne o dándole vitalidad a las manifestaciones que son de la carne y no frutos. Es necesario que usted y yo entremos en un análisis, y repito una vez más, no teológicamente, mi hermano, no me haga caso, por favor. No tengo un ataque directo con los teólogos, los admiro realmente por su encomiable labor al prepararse, y gloria a Dios, pero este espacio no tiene esa intención. Así que si usted pretendía obtener alguna orientación teológica, busque otro canal con otro contenido muchísimo más profundo, porque aquí solamente hablaremos acerca de la palabra de Dios y, repito una vez más, aquello que el Espíritu Santo haya traído a la sensibilidad de la mente y el corazón del expositor, única y exclusivamente. Evaluemos verdaderamente si somos llamados, pero principalmente escogidos. Y si es así, andemos en las cosas del Espíritu. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite.